bueno para iniciar hackear un archivo con las dimensiones de mi PC, ya que si se utiliza un archivo para wallpaper, las medidas de nuestra PC serán las correctas. Bueno, después importaré la imagen que utilizaré de fondo, será una tipo tormenta tropical, y recortaré al modelo. Tenemos muchísimas formas de recortar una imagen, más bien, extraerla. Podemos usar filtro extraer, herramienta lazo magnético, herramienta varita mágica, herramienta goma mágica, herramienta pluma. Usen su creatividad y su herramienta preferida. Bueno, continuemos. Después de ser recortado, exportaremos al documento del fondo, y borramos la parte de los pies, pero conservando parte del amplificador, así como lo muestro en el video, y colocaremos unos pinceles de Water Splash que vendrán en la descripción del video. Por favor, miren cuando creo capas nuevas, y dónde las coloco. Es que la verdad eso me quita tiempo al explicarlo y pues me gustaría que estuvieran al pendiente de eso. Por su comprensión, gracias. En el archivo RAR que viene en la descripción del video vendrá todo lo que miran en este video. Las calaveras vienen en archivo PNG, así que no tendrán que preocuparse por la extracción. Una recomendación que les puedo dar es que abran el archivo composición PSD y exporten las capas de las calaveras y así se ahorrarán tiempo. Suerte. Ahora colocaremos los sparks, yo los pondré en sus dedos de mi guitarrista, así que pues ustedes coloquen lo que quieran. Recuerden que los pondremos en modo de trama. Después de ser colocados aplicaremos un destello de luz. Tal vez ya habrán visto este plugin de destellos. Bueno, espero que el efecto te haya gustado. ¿Creías que era difícil? Yo también, pero no es así. Bueno, nos vemos después, suerte, y hasta pronto. Pon atención al resto del video. Adiós.